Ok, como puedes ver aquí tengo un paquete completamente en orden, desde el as hasta el rey. ¿Y cómo funciona? Esta es la mitad de abajo, esta es la mitad de arriba, y trato de tirar de 10 a 20 cartas de forma inmediata, en la misma secuencia, en el mismo ritmo. Y este es el secreto. Como puedes ver aquí tengo el pulgar, y cuando enseño la parte de enfrente, todo el montón de cartas de 10 a 20 cartas tapa el frente. Y al empujar aquí, todas las cartas se salen, pero de la parte de frente no se notan. Y este movimiento de girar el pulgar, como es el punto de donde giran los dos paquetes, este se hace cuando se pone de frente al espectador. Y como puedes ver aquí, todas estas cartas pertenecen a la parte inferior y se dejan caer. Y lo que realmente convence este movimiento es el hecho de que tratas de acomodarlas porque están mezcladas. Es lo que realmente aparenta y convence al espectador. Lo voy a hacer de cara arriba para que se vea. Se tira inmediatamente de 10 a 20 de la parte inferior. Es importante que sea una mezcla un poco torpe, que se vea un poco torpe y a la vez se ve menos profesional. Y eso podría insinuar al espectador lo inocente que puede ser esta mezcla, en lo cual parece que se está mezclando, pero en realidad nunca se mezclan. Y eso sería básicamente todo. Tener las 10, 20 cartas, que sea un poco sucio, por alguna forma decirlo. Aquí tengo el pulgar listo para cuando muestro esta parte, todo este montón de cartas cubre y se deja caer. A lo mejor de lado se puede apreciar un poco mejor. Ok, 45 grados en ángulo. Aquí tengo el pulgar listo para cuando giran y se tiran. Y el movimiento es lo que parece insinuar que realmente se están mezclando. Un poco más exagerado para que a ver si se alcanza a apreciar mejor. Ahora desde la perspectiva del mago, como puedes ver, dejé caer primero del montón de la parte inferior del paquete, como 20, 10, 20 cartas. Aquí se desparrama y se gira para que todas las cartas salgan y el desparrame de abajo tapa todo. Y se insinúa que se mezclaron, como si realmente se mezclaran, el movimiento en sí, es lo que convence también.